Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo webinar de hoy, martes 30 de junio del 2020. En minutos nada más, como siempre, vamos a estar comenzando con la transmisión. Les pedimos encarecidamente, y siempre lo respetan, mantener micrófonos y cámaras apagadas. Y les consulto, aprovecho para consultarles, si me pueden escuchar bien en esta prueba de audio. Ahí estoy viendo que nos saludan desde Chile, Kimberly, bienvenida, desde Colombia, Erika Rojas. Gracias, Kimberly. Me confirma que se escucha bien. Clau también. Buenísimo, gente. De nuevo, bienvenidos. Jujuy, Mar del Plata, ¿cómo están? México. Qué bueno que estén conectados de tantas partes de todo el continente. Tandil, Colombia. Bueno, a todos, bienvenidos. Como les decía recién, en unos minutos, nada más en 10 minutos, seguramente ya vamos a estar comenzando con el doctor Ernesto Brusone, con el webinar de hoy. Así que gracias por estar y en minutos retomamos la conversación. Saludos a todos.
Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Ahí ya lo veo al doctor Brusone. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, Diego. Buenas bienvenido tardes a todos. Bienvenido a este nuevo webinar de hoy, martes 30, nuevo webinar de Holiday, hoy con el doctor Ernesto Brusone, nada más y nada menos. Así que bienvenido, doc. Y también aprovecho para darle la bienvenida a todos los veterinarios de toda Latinoamérica que están conectados en este momento a través de Zoom, a través de YouTube, a hacerle llegar las gracias de parte del laboratorio por dedicarnos este momento, y a usted también gracias por estar presente en este ciclo de charlas. Bueno, gracias Diego, gracias al Laboratorio Holiday por en realidad permitir estar en contacto con ustedes y bueno, compartir esta experiencia de esta charla. Ahí, a ver, vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. A ver. Ahí vamos a comenzar para compartir. Ahí estamos. Veo que hay muchos amigos dentro de esta charla, dentro del grupo que se sumó a esta charla, con lo cual con esta nueva modalidad nos permite estar comunicados, vernos, escucharnos y bueno, y chatear un poco, que hace rato que no veo a muchos de ustedes, así que bueno, gracias por estar. Y bueno, nuevamente a Holiday por permitir este espacio de comunicación y de encuentro. Es un espacio de encuentro donde realmente podemos seguir capacitándonos, compartir experiencias y bueno, y para que estos conceptos y lo que estamos conversando en el día de hoy tenga como finalidad atender mucho mejor a nuestras mascotas, a nuestros pacientes. Y bueno, dar un buen servicio a nuestros clientes. Así que, bueno, nuevamente gracias. Y bueno, vamos a comenzar la charla. Básicamente, esta charla que tiene que ver con lo que nos encontramos todos los días en nuestra clínica, con el paciente braquicéfalo. Y bueno, estamos acostumbrados a hablar sobre el síndrome aéreo del braquicéfalo. Pero bueno, hay otras cosas más que se suman a este síndrome aéreo. No es solamente la parte respiratoria, no es solamente la parte digestiva, sino que también hay otras cuestiones que realmente no las vamos a incluir todas hoy. La parte digestiva y la parte respiratoria son las más importantes, pero no tenemos que dejar de lado la parte, digamos, traumatológica, la hemivértebra que tienen estas mascotas, y no dejar de lado la parte oftalmológica también, la parte dermatológica. Bueno, hay muchos aspectos a tener en cuenta en esta raza, que hoy día es muy frecuente. Hay cada vez más pacientes braquicéfalos en nuestros consultorios, y por lo tanto hablar sobre ellos nos viene bien un poco para ver qué nos encontramos día a día. Bien, un poco para comenzar, la anatomía comparada del perro braquicéfalo. Ustedes van a ver en realidad aquí que lo que es un perro dolicocéfalo, el de la izquierda, ¿no? Y lo que es un perro braquicéfalo, el de la derecha, donde realmente todas las funciones que tiene la cavidad nasal del perro dolicocéfalo con todo. Ahí estamos. Doctor, ¿me escucha bien? Sí, se cortó, puede ser.
Se cortó, ahí está, ahí lo veo. Y ahora, si puede, por favor, compartir la pantalla. Se ve que hubo algún problemita de conexión. Sí, empezamos de nuevo o se cortó. A ver, vamos a preguntar. Se cortó en la segunda diapositiva en la que estaba, más o menos. Ah, la que estamos, así que Perfecto. no nos perdimos mucho. Ahí está. O nada, no Gracias. nos perdimos nada. Perfecto. Ahora vamos bien. Bueno, como les decía, esta anatomía del perro braquicéfalo tiene características que hacen que las funciones del aparato respiratorio no estén correctamente ejercidas. Y bueno, un poco para entrar en detalle, que los cornetes dorsal, ventral, etmoidal y los meatos están muy comprimidos y eso hace que la función no sea la correcta. Bien. Aquí vemos la configuración, las proporciones del perro braquicéfalo de hoy, donde realmente lo que se busca desde la crianza, que realmente prácticamente no tenga cavidad nasal. ¿Eso qué los hace? Los hace más lindos, los hace de cabeza más redonda, los hace más divertidos. Los hace más divertidos desde el punto de vista morfológico y nos hace mucho más complejo para nosotros los veterinarios cuando realmente vemos esta configuración, estas proporciones de cabeza y de cuerpo, que hace que las funciones no fisiológicas no se desenvuelvan correctamente. Entonces, en verdad, es una raza hermosa que realmente la selección por parte de los criadores hacen que realmente cada vez tengamos más problemas. Entonces, dejarle un poquitito más de nariz sería una buena opción para realmente que su fisiología mejore en términos generales. Bien, ¿cuáles son las razas braquicéfalas que tenemos en nuestra clínica con más frecuencia? Bueno, en Argentina, sé que bueno, tenemos en Argentina tenemos una raza de realmente el bulldog francés, es la más numerosa. Tenemos aquí bueno, colegas de otras partes de Latinoamérica, como Paraguay, que realmente bueno, también hay muchos bulldog francés allí, en Perú también. Brasil, República Dominicana seguramente también es una raza que se está expandiendo por todo el mundo y por lo tanto son animales que debemos comprender y debemos resolver algunas de las patologías que presentan o muchas de las patologías que presentan. Pero bueno, como dijimos, bulldog francés y bulldog inglés. Pac Carlino y Boston Terrier hoy día son las razas braquicéfalas realmente más frecuentes. Después tenemos también el Boxer y el Jiu Jitsu y el Pekinés. En realidad el Pekinés fue para nosotros el primer braquicéfalo con que nos encontramos en la vida. Yo al menos, como tengo tantos años de profesión, para mí el primer braquicéfalo que me encontré cuando me recibí fue el pekinés. Y hoy día realmente la cinofilia ha hecho que tengamos mucho más braquicéfalos. Entonces, en realidad, podemos decir que el pekinés para mí ha sido como el dinosaurio de los braquicéfalos, ha sido el primero. Y después se fueron sumando, por supuesto, el resto. Cuando hablamos de braquicéfalos, nosotros siempre nos referimos a caninos, a la raza canina, pero a la especie canina, pero no a los felinos, que en realidad hay felinos también braquicéfalos, como ustedes pueden ver aquí, el persa, el exótico y el himalayo, pero no tienen las connotaciones y las alteraciones que tiene en las razas caninas. Simplemente aquí nos podemos tener como patología más frecuente las estenosis de los ollares, que es lo único que realmente vamos a encontrar básicamente en las razas felinas braquicéfalas. Entonces,
por eso que vamos a poner el foco en los caninos. Y tenemos que decir que con qué enfermedades, cuáles son las enfermedades más frecuentes a nivel respiratorio. Entonces, ni bien el animal entra a la consulta, ese animal lo tenemos en la camilla y estamos haciendo el interrogatorio, ya mirándolo de frente, es la primera observación que debemos hacer para decir, bueno, este animal ya está teniendo una patología braquicefálica, que son las narinas estenóticas. Esto con una simple observación ya tenemos un diagnóstico de lo que está empezando a ocurrir en esta raza braquicefálica. O sea, las narinas estenóticas, hay muchos animales que tienen esta patología, o sea que es la puerta de entrada del aparato respiratorio, que podría ser esta patología y podría ser muchas más. Después, siguiendo un poquito más hacia atrás, sería la estenosis del vestíbulo nasal. Esto en realidad es tenido poco en cuenta, porque es algo que lo deberíamos observar ya con un otoscopio si quisiéramos, porque no solamente el estrechamiento de la ventana nasal, sino que también hay un estrechamiento del vestíbulo de la cavidad nasal, que es la parte anterior a la cavidad nasal. Entonces, ahí ya podemos tener algunas alteraciones que suman a la anterior. Después se van a sumar los cornetes o turbinados aberrantes. Esto sí, bueno, requiere ya de otro tipo de estudios un poco más profundos, un endoscopio que realmente nos permita ver la parte posterior de cuanas y la parte de la cavidad nasal propiamente dicha. Pero es una patología que realmente va a sumar a las anteriores y por lo tanto realmente va a dificultar el ingreso del aire al aparato respiratorio. Vamos, vení. Otra de las patologías también para tener en cuenta, digamos como las más frecuentes, aquí del braquicéfalo, son... ¿Quieres unas galletitas con queso? Elongado, sí. Paladar blando elongado. ¿Querés si pueden apagar el micrófono, ¿sí o no? Por favor, porque se va escuchando, se va sumando las conversaciones. Gracias. El paladar blando elongado también es otra de las presentaciones que es bastante frecuente, yo creería que es la más frecuente de esta raza. Y los sacros laringios invertidos es otra que se suma a las patologías más frecuentes, la lengua más ancha, la macroglosia, y la hipoplasia traqueal. O sea, todo esto que acabamos de describir ahora son las patologías más frecuentes del perro braquicéfalo o del síndrome aéreo del braquicéfalo. Entonces, todo esto realmente lo que va a generar alteraciones de funcionamiento del aparato respiratorio, donde ustedes podrán ver en este slide todas las funciones que ustedes la conocen, y básicamente va a permitir realmente que no caliente el aire, no lo humidifique, no lo filtre, no regule su temperatura. Bueno, un montón de una disminución del intercambio gaseoso, alteración de su equilibrio ácido-base. Bueno, todo esto genera alteraciones a nivel respiratorio. Entonces, como decimos que realmente todas estas patologías puede presentar el perro braquicéfalo, el distrés respiratorio de esta raza básicamente está causado por dos cosas: el estrechamiento del tracto respiratorio y las alteraciones en la termorregulación. Básicamente eso. Y los síntomas va a depender de la intensidad y de la cantidad de patologías que se vayan sumando a esto. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos que definir en principio qué es lo que sería un braquicéfalo normal, porque perros braquicéfalos
son todos, pero no todos tienen todas las patologías. Entonces, como no tienen todas las patologías, tenemos que definir ahora, en este minuto, cuáles serían las, cuál sería un braquicéfalo normal. Un braquicéfalo normal decimos que realmente ronca, o sea que siempre tiene ronquido. Un perro braquicéfalo es raro, si no ronca no es braquicéfalo. Entonces, decimos que un braquicéfalo normal es un perro que realmente tiene ronquido siempre. Que realmente tiene alguna dificultad de tipo respiratoria, generalmente durante el ejercicio, pero son animales que se recuperan muy rápido. Entonces, esto es un braquicéfalo normal. Y con las altas temperaturas, bueno, tiene un jadeo, pero realmente nunca llega a tener ninguna dificultad respiratoria, ni golpe de calor, ni ninguna complicación. O sea, realmente, entonces, esto decimos que son braquicéfalos normales, que tienen una configuración anatómica dentro de lo normal, y que realmente toda su fisiología funciona bien. Esto es un braquicéfalo normal. Aquí tenemos una perrita, esta perrita se llama Berta, es mi perra, que tuve la suerte de que sea un braquicéfalo normal. Fíjese lo que corre, puede correr todo el tiempo y casi ni se agita. Y si se agita un poco durante el verano, rápidamente recupera, se recupera. Entonces, esto podemos decir que es un braquicéfalo normal. Ahí va de vuelta, fíjese que está corriendo, un braquicéfalo con alteraciones, corre un poquito y ya está muy agitado, y realmente ya el de aumento de temperatura, alteraciones de agitación, entonces ahí tenemos muchos inconvenientes. ¿Qué realmente son los inconvenientes del braquicéfalo normal? Que siempre tiene alguna patología que genera algún distrés de tipo respiratorio. Entonces, ¿qué decimos en realidad que un síntoma de un braquicéfalo anormal? Básicamente tiene fatiga respiratoria durante el ejercicio del calor, está muy agitado, cuesta recuperarse y bastante, ¿sí? Son animales que tienen dificultad también para tragar, tiene una disfagia, eso porque tiene el paladar blando elongado y tiene la macroglosia, entonces se pega el paladar blando con la base de la lengua y eso genera un colapso, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una dificultad para tragar. Por supuesto que también en esa dificultad para tragar hay hipersalivación, y como son animales que tienen varias alteraciones respiratorias, tienen aerofagia crónica, y por supuesto esa aerofagia crónica genera una gastritis crónica, y esa gastritis crónica genera vómitos. Entonces, básicamente este es un perro braquicéfalo con alteraciones importantes, ¿sí? Bien. Aquí tenemos un braquicéfalo. Él bien hace una actividad física y los días de calor generan este tipo de distrés respiratorio, como lo ven ahí. Está jadeando todo el tiempo, durante mucho tiempo, y bueno, tenemos que darle oxígeno para que se recupere en muchas oportunidades. En los días de mucho calor, son animales que realmente están en la clínica para pasar oxígeno y demás. Si hay alguien que está rayando la... por favor, si son tan amables de no hacerlo, se lo voy a agradecer. Bien. Grados de braquicefalismo, ¿sí? Entonces nosotros con todo esto, en nuestra clínica podemos tener una clasificación del perro braquicéfalo que nos va a ayudar básicamente para plantearle al propietario todas las dificultades que tiene, ¿sí? Miren, entonces decimos que es un grado cero, donde el braquicéfalo es un braquicéfalo normal, no tiene ningún tipo de alteraciones anatómicas que presente sintomatología, como dijimos, el perro, mi perra Berta, que por suerte en realidad no tiene ningún tipo de complicaciones. Y ahora tenemos el grado 1, donde realmente empezamos a clasificar al perro braquicéfalo desde el comienzo, desde
en realidad sus ventanas nasales, y fíjense que tenemos estas narinas estenóticas que directamente bajo visión directa nosotros podemos ya empezar a clasificar a este perro con un grado 1. Fíjense que prácticamente están totalmente estenosadas y esto ya es una dificultad en el ingreso del aire. Por lo tanto, ya estamos comenzando a tener un colapso del primer tramo del aparato respiratorio. O sea, básicamente, ustedes saben que realmente anestesiar un perro braquicéfalo, tener realmente cuando hacemos una maniobra, la gran dificultad que tenemos cuando estos animales están anestesiados es el colapso de la vía respiratoria. Entonces, este colapso de la vía respiratoria nos juega muchas veces una mala pasada, nos juega realmente complicaciones que realmente tenemos que actuar inmediatamente y hay veces que no terminan bien. Entonces, por eso que es conveniente entender toda esta situación, porque es la mejor manera de poder resolver muchas de las patologías que se presentan. Bien. Ahí creo, Silvia, al final tenemos un módulo de preguntas y respuestas, creo que Diego lo va a administrar, y ya nos tomamos el tiempo que sea necesario para poder responder a las preguntas que ustedes quieran formular, sin problemas. Bien. Doc, disculpe, sí. Una aclaración. Las preguntas las pueden formular cuando usted va terminando la presentación para responderlas a lo último. No tenemos configurado el módulo de preguntas. Ah, bueno. Entonces, pero las va dejando en el chat y las va leyendo. Perfecto, perfecto. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces tenemos narinas estenóticas. A ver, vamos a poner el chat acá. Bien. Un poquito para acá, para después voy a responder a todas, a todas las preguntas que están ahí. Perfecto. Entonces decimos que esto nos vamos a encontrar con las narinas estenóticas y con la estenosis del vestíbulo nasal, que es, ustedes se acuerdan con la anatomía, que tenemos el primer tramo de la cavidad nasal, que se llama vestíbulo de la cavidad nasal, que es la extensión de los pliegues de los cornetes o turbinados dorsal y ventral, y eso hace que una hipertrofia de estos cornetes, es una hipertrofia relativa porque realmente la cavidad es muy chiquita y compactada, entonces genera el espacio de los meatos se reduce y eso genera una estenosis del vestíbulo nasal, con lo cual eso empeora su ingreso de aire. Realmente la ventana, no es solamente está la ventana nasal es estenótica, sino que lo que sigue atrás, que es el vestíbulo de la cavidad nasal, también está estenótico. Bueno, aquí tenemos una cirugía que se hace simplemente una... Esto lo pueden hacer en los consultorios sin ningún tipo de complicaciones, una cirugía sencilla, donde hacemos una cuña de el cartílago dorsolateral, es el que está aquí, este es el cartílago dorsolateral, el de aquí abajo el ventro lateral, y después más adentro tenemos el accesorio. Entonces, pero simplemente es una cirugía sencilla, haciendo una cuña a ese nivel, y con dos puntitos es más que suficiente, fíjense, un antes y un después de la cirugía. Aquí tenemos un antes y un después de la cirugía, cómo queda abierto la ventana nasal. Entonces, como les decía, que realmente no solamente tenemos las narinas estenóticas, sino que la parte posterior, que es el vestíbulo de la cavidad nasal, la cirugía, o sea, realmente la incisión que se hace, vamos a volver un poquitito para atrás, la incisión tiene que hacerse más en profundidad. De manera que no solamente la ventana se abra, sino que el vestíbulo también se abra. Entonces eso vamos a generar un ingreso de aire bastante importante. Bien. Eso sería entonces el grado 1 de braquicefalismo. Un grado 2 de braquicefalismo son las alteraciones que se generan como cornete aberrante craneal, cornete aberrante caudal o la presencia de los dos.
Entonces esto genera dificultad respiratoria y va sumando dificultades. Y la otra dificultad, la otra patología que puede presentarse también en esta raza son las estenosis de cuanas. Vamos a ver qué son cada una de estas otras presentaciones, que ya entonces clasificaríamos a nuestro braquicéfalo en un grado 2. Aquí tenemos, colegas, tenemos el perro braquicéfalo, tenemos la narina, ¿sí? Tenemos la cavidad nasal, donde tenemos aquí el cornete dorsal, cornete ventral, y los meatos es por donde discurre el aire. Meato dorsal, meato medio, meato ventral y meato común. Y aquí, a la derecha tenemos el tabique nasal, ¿sí? Entonces, esto es el primer tramo de la cavidad nasal. En la parte posterior, el aire entra por aquí, tiene que salir por otro lado. ¿Por dónde sale? Por las cuanas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las cuanas, que en realidad en las cuanas tenemos los orificios nasales posteriores, ¿sí? Lo que entra por la narina sale por cuanas. Eso sería normal. Entonces, aquí tenemos un cornete aberrante craneal, que es una presentación común en esta raza braquicefálica, donde lo que es parece un pólipo, por favor no sacarlo porque es un pólipo, no es un pólipo, sino que es una presentación de un pliegue del cornete etmoidal. Entonces, en realidad esto dificulta el pasaje de aire a través de los meatos. Entonces, como le decía, al tener todo más compacto y cada vez más compacto, porque realmente la tendencia actual de los criadores es que realmente entre el hocico y la parte y el frontal tenga un ángulo de 60 grados. Entonces, ese grado de 60 grados del perro braquicéfalo hace que prácticamente no tenga cavidad nasal. Entonces, como está más compactada, el cornete etmoidal es el que se pliega y realmente se proyecta hacia adelante con una formación tipo polipoide, y eso obstaculiza el pasaje de aire a través de todos los meatos. El meato dorsal, el medio, el ventral y el común. Bien. Y por la parte de atrás tenemos el cornete aberrante caudal, que es un plegamiento también del etmoidal, pero no hacia adelante, sino que hacia atrás. Como ustedes ven aquí, estas son las cuáneas normales, y nosotros por endoscopía, haciendo una técnica de retroversión, una técnica de retroversión, vamos a ver que se proyectan hacia atrás y por lo tanto se dificulta la salida de aire. Bien. Esto es una estenosis, fíjense también lo mismo, orificios nasales posteriores que realmente están prácticamente no se ven. Aquí tenemos, están totalmente cerrados, esto en un animal joven. Ustedes van a ver la presentación clínica de estos animales es que respira por la boca, porque no tiene, el aire puede entrar por las narinas, pero no puede salir. Por lo tanto, tiene que respirar sí o sí por la boca. Ante la presentación de un paciente con estas características, uno debería pensar que estos orificios nasales posteriores estarían totalmente cerrados, estenosados desde el punto de vista congénito. Entonces ahí lo que sí tenemos, que la membrana buconasal cuando se forma no se abre, no se expande bien embriológicamente y no se termina de completar las cuanas o orificios nasales posteriores. Ahí en este slide van a ver en la figura de arriba, que es una estenosis completa de los dos, de las dos orificios nasales posteriores, y aquí van a ver de un solo lado, donde realmente tenemos una estenosis unilateral. Pero las dos generan una complicación muy seria, donde el animal respira sí o sí por la boca, porque no lo puede hacer de otra manera. Bien. Seguimos sumando grados de braquicefalismo con, por supuesto, grados de intensidad y dificultad y distrés respiratorio, donde vamos a ver acá estenosis nasofaringia y paladar blando elongado, que realmente esto sí es lo que realmente ustedes con mucha frecuencia ven, pero todo lo anterior también hay que tenerlo en cuenta porque se puede presentar en esta raza braquicéfalas.
donde ustedes ven, desde el punto de vista radiológico, quiero mostrarles cómo este animal, a pesar muchas veces de haberle realizado ustedes la cirugía de ventanas nasales estenóticas, la cirugía de paladar blando elongado, la cirugía de sacros laringios evertidos, y el animal sigue con dificultad, porque ¿qué es lo que está pasando? Aquí tenemos un estrechamiento de la nasofaringe. Por lo tanto, como dijimos que en toda la presentación del distrés respiratorio es el colapso de la vía aérea, aquí también tenemos un colapso inspiratorio de esta parte de nasofaringe con dificultad respiratoria. Entonces, un poco yendo a la descripción de las imágenes que ustedes están viendo ahora, van a ver que tenemos aquí esta radiografía laterolateral, esto es la orofaringe, esto es el paladar blando y esto es la nasofaringe. Esto es un animal normal. Y es normal, ¿por qué? Porque realmente tenemos aire, tenemos radiolucidez, pero lo más importante es que tenemos proporciones. Fíjense ustedes que la proporción de la orofaringe es de 1, y esto es de 1, y el espacio retrofaringeo también es de 1. Entonces, cuando tenemos 1, 1 y 1, significa que son proporciones normales. Si ustedes se fijan en este paciente, donde tenemos acá la orofaringe y aquí la nasofaringe, está mucho más reducida, ¿no? Entonces, y un gran paladar blando que realmente es no solamente elongado, sino que bastante con un engrosamiento de este paladar. Entonces aquí tenemos una dificultad respiratoria súper importante. Bien, aquí lo vemos con más detalle, donde tenemos una nasofaringe normal, aquí tenemos nasofaringe y orofaringe, aquí abajo tenemos acá la nasofaringe y acá la orofaringe, donde las proporciones aproximadamente están de 1 a 1. Entonces aquí tenemos un animal que realmente el aire puede pasar por esta estructura sin ningún tipo de problemas. Pero este caso, ya cuando tenemos el estrechamiento de la nasofaringe con la formación de pliegues, ya ahí dificulta el pasaje del aire por la nasofaringe y eventualmente el colapso si los animales se excitan o hay calor o hacen actividad física. Bueno, ahí esta estructura se colapsa y genera dificultad de tipo respiratoria, inspiratoria. Bueno, ¿qué decirles de la obesidad? Nosotros vamos a decir lo siguiente. Cuando tenemos estas razas, lo que uno trata en la clínica inicialmente de dar corticoides. Y eso me parece bien al principio. Pero para resolver puntualmente una dificultad que el perro braquicéfalo lo tenemos con el distrés respiratorio, el colapso de la vía respiratoria, dar oxígeno, corticoides, está bien. Pero la permanencia y perpetuar administración de corticoides después se nos vuelve en contra, colegas. ¿Por qué? Porque en realidad esos pacientes en realidad van a entrar en obesidad por el mismo corticoide, de la distribución de las grasas que realmente el corticoide hace, y entonces vamos a tener depósitos de grasa en toda la parte del cuello, en la nasofaringe, y esto va a dificultar y va a aumentar el distrés respiratorio. Entonces, lo que en principio pensamos que realmente le va a hacer bien, después termina jugándonos en contra. Entonces, por eso que tenemos que, como sugerencia, cuando tenemos un paciente braquicéfalo, tratar de hacer el diagnóstico de qué grado de braquicefalismo tenemos y tratar de resolver lo que se puede resolver desde el punto de vista quirúrgico, ¿sí? Aquí tenemos un paladar blando elongado, donde decimos que el paladar blando está elongado cuando sobrepasa el segundo tercio de la epiglotis. Si nosotros tenemos aquí la epiglotis y la dividimos en 3, cuando sobrepasa el segundo tercio, ahí decimos que realmente está elongado.
porque en realidad antes no va a generar dificultad. Si realmente presenta dificultad porque este animal presenta otras cosas. Entonces hay veces que es importante, ¿no?, que realmente hagamos el diagnóstico exacto, porque si nosotros hacemos una cirugía de un paladar blando elongado y no está tan elongado, el animal va a seguir con el mismo distrés respiratorio. Aquí tenemos entonces un paladar blando que es normal, está apenas sobrepasando la epiglotis y este animal no está teniendo ninguna dificultad respiratoria por el paladar blando. O sea, hay otras cosas que está generando seguramente una alteración braquicefálica. Pero este ya sí. Fíjense que este paladar blando, la punta del paladar blando, el extremo distal, digamos, del paladar blando, está prácticamente tocando la cavidad glótica y la está obstruyendo. Entonces, en este caso, sí, realmente vamos a tener una mejoría cuando nosotros hacemos la cirugía del paladar blando. Entonces, por eso que realmente, repito, es importante definir exactamente cuándo el paladar blando está elongado y cuándo no. Una ligera prominencia del paladar blando sobre la punta de la epiglotis no sería un paladar blando, porque no estaría obstruyendo la cavidad glótica, ¿sí? Entonces, desde ese lugar está bueno definir esto. Bueno, entonces decimos, ahora tenemos un paciente con paladar blando elongado. ¿Qué hacemos? Hacemos la cirugía. ¿Cómo la hacemos? Es una cirugía no muy compleja, pero como tenemos que anestesiar un paciente con dificultad, con un colapso de la vía respiratoria, bueno, en realidad hay una charla que tenemos específicamente de consideraciones anestésicas de este paciente braquicéfalo, pero decirles rápidamente que lo importante es anestesiar localmente todo. Ahí nosotros estamos en un grupo del Instituto de Gastroenterología y también hacemos la parte respiratoria, que hemos tenido, tenemos charlas todas las semanas y realmente abordamos estos temas. Una de las charlas con la doctora Filomeno de Uruguay, que ella es anestesista, bueno, ella realmente recomienda colocar anestésico local, impregnar toda la cavidad nasal con lidocaína y también aquí instilar en toda esta zona lidocaína para generar un anestésico y que realmente no se genere después el colapso de la vía respiratoria. Entonces, aquí tenemos las amígdalas y realmente lo que tenemos que hacer por la parte caudal, la porción caudal de la amígdala, ahí hacemos el corte, ¿sí? Ahí hacemos la incisión y por supuesto la sutura. Realmente en esta cirugía acordarse que después del corte se dematiza bastante, por lo tanto además de la anestesia colocar compresas frías nos ayuda muchísimo para la vasocontricción y que no se inflame tanto. Esto, colegas, puede ocurrir si realmente se hace una incisión, un corte, donde prácticamente aquí se ha hecho seguramente a las apuradas la cirugía, y fíjense cómo quedó. Prácticamente el paladar blando quedó muy corto. Entonces, fíjense, en lugar de hacer el corte parejo por aquí, prácticamente la incisión se ha hecho de esta manera. Y es un paciente que me llegó porque tenía neumonías por aspiración. Obviamente que realmente si tenemos esto, cuando se forma el bolo alimentario por aquí, en el proceso deglutorio parte del alimento va a ir a la nasofaringe, después del proceso deglutorio va a quedar aquí y luego cuando se relaja, lo que quedó ahí como tobogán va a caer directamente en la vía respiratoria. Entonces esto generó mucho más complicaciones de las que tenía. Entonces, de nada está de más colocar dos riendas, una aquí y otra aquí, marcando los puntos y trazando la línea de corte y hacer una incisión que realmente después no complique, no quede tan corto como en este caso y que después genere alguna dificultad. Bien.
El grado 4, entonces todo esto que acabamos de decir, clasificamos con grado 3, y ahora el grado 4 es cuando los animales tienen la macroglosia. No solamente los murciélagos, las jirafas y los osos tienen la lengua larga, sino que realmente estas razas nuestras, nuestros pacientes, no solamente están así, sino que tienen la lengua re ancha. Entonces eso hace que esa lengua ancha se pega contra el paladar y genera esa dificultad para tragar, esa dificultad importante para respirar. Bien. Aquí tenemos entonces un paciente con macroglosia, donde en realidad tenemos la lengua ancha, larga, que eso genera problemas deglutorios y problemas de tipo respiratorios. Grado 5, el grado 5 se va sumando a los anteriores, los sáculos laringios evertidos o invertidos, donde aquí tenemos una laringe normal, con en realidad tenemos la porción corniculata de la aritenoides y la porción cuneiforme, aquí y corniculata. Aquí tenemos los sáculos laringios que están normales y aquí están totalmente invertidos con una obstrucción de la vía respiratoria de la laringe. Acá ahí les voy a pasar un video donde van a ver, fíjense, esas dos formaciones de este paciente, donde la inspiración, fíjense cómo cierra la cavidad glótica. Cómo cierra la cavidad glótica. Cómo cierra la cavidad glótica, y ahí tenemos un distrés de tipo respiratorio inspiratorio. Entonces, la cirugía es una cirugía en realidad sencilla, donde con una pinza y una tijera vamos a sacar los sáculos laringios y resolvemos el problema. Bueno, y otro grado que realmente tenemos, el grado 6, donde se suma una alteración congénita, que es la hipoplasia traqueal. La hipoplasia traqueal, aquí tenemos una hipoplasia traqueal desde una vista radiológica, del átrio lateral, del cuello y el tórax, y una vista endoscópica, ¿sí? Entonces, nosotros para hacer el cálculo, si tenemos alguna duda, lo que vamos a hacer es hacer dos mediciones. Una medición es en la entrada del tórax, desde la primer esternebra a la primer vértebra torácica, ahí tenemos una medida. Y la segunda medida es medir la tráquea, el diámetro de la tráquea, justo cuando pasa en la entrada del tórax. Entonces ahí tenemos dos medidas. Hacemos en realidad el menor dividido el mayor, y eso me va a dar un índice, un valor, que realmente después lo vamos a cotejar, hay un valor, donde en caninos no braquicéfalos es de 0.20, los braquicéfalos no bulldog 0.16 y los braquicéfalos bulldog 0.13. O sea, por debajo de eso, de estos índices, decimos que realmente nuestro paciente tiene una hipoplasia traqueal. Bueno, y un poco esta es la tabla que yo comparto con mis clientes. De manera que realmente acá están todas las presentaciones, todos los grados de braquicefalismo que estuvimos hablando hasta ahora. Esto se lo muestro al cliente, y realmente lo importante, así con dibujos, para que realmente sepan qué grado de braquicefalismo tiene la mascota y nosotros en qué podemos intervenir para sacarle grados y mejorar la dinámica y la fisiología respiratoria. O sea que básicamente esto nos ayuda un poco como una guía fácil para saber en qué grado estamos y realmente cuánto podemos mejorar a este paciente braquicéfalo. Bien. Esto, bueno, es la parte que tenía para mostrarles desde el punto de vista respiratorio, pero hay algo muy importante también que no tenemos en cuenta, que en verdad es el síndrome digestivo del braquicéfalo. Entonces, que realmente va tomado de la mano con la parte respiratoria. O sea, realmente, y cuando se van sumando,
Estas patologías, el síndrome digestivo y respiratorio, bueno, son animales que tienen más complicaciones. Entonces yo las dividí un poquito para poder, en realidad, ser más esquemático, en diferentes alteraciones que producen el síndrome digestivo del braquicéfalo, alteraciones de tipo, alteraciones que producen disfagia, alteraciones que producen regurgitación, alteraciones que producen vómitos y alteraciones que producen diarrea. Entonces, vamos a describir cada una de ellas para que ustedes tengan, para que ustedes tengan información de lo que estamos hablando. Entonces, cuando decimos que hay alteraciones que producen disfagia, tenemos que apuntar a la orofaringe. Entonces, son dos las patologías que pueden estar presentes ahí. Sería la macroglosia, volvemos a la macroglosia, que genera una disfagia orofaringia, y las amigdalitis. Las amigdalitis también, cuando pasa, si tenemos las amígdalas muy inflamadas, cuando pasa el bolo alimentario por la orofaringe, va a generar dolor o alguna alteración disfagia orofaringe. También, yendo un poquitito más atrás, pero dentro de la faringe, estos animales tienen lo que se llama mucosa faringea redundante, o sea, como tiene pliegues afuera, también tiene pliegues adentro, ¿sí? Entonces la faringe tiene pliegues que generan disfagia, y en algunos pacientes pueden tener un hipertono del esfínter esofágico superior, y eso también va a generar una disfagia. Entonces, aquí tenemos un paciente en video, en un boxer, donde ustedes van a ver que permanentemente trata de pasar su saliva y le dificulta, está permanentemente con un cuadro disfágico, ¿sí? Y entonces el problema está en la faringe. Este paciente lo que tenía es un hipertono del esfínter esofágico superior, o acalaces ricofaringe, ¿sí? Bien. Aquí vemos pacientes una amigdalitis. Esto no genera mucho problema porque en realidad es una imagen que ustedes ven que la amígdala en realidad sobrepasa levemente la cripta amigdalina. En realidad en estadio normal, lo que realmente ocurre es que debe estar por dentro de la cripta amigdalina. Bien. Aquí tenemos este paciente, bueno, ya mucho más complejo, era un bulldog inglés, donde fíjense qué amígdalas tiene bilateralmente, totalmente comprometidas, muy inflamadas, allá tenemos la epiglotis, y esto generaba hipersalivación y lo que generaba también disfagia. Bueno, esto es una inflamación muy severa de las dos amígdalas, entonces amigdalitis bilateral. Aquí tenemos muchos pliegues que tiene la faringe, por lo tanto esto también va a generar dificultad al tragar. Esto es el hipertono del esfínter esofágico superior, donde realmente vamos a ver una granulación. Aquí seguramente era un animal que comía elementos sólidos, a lo mejor huesos y demás, que le daba el propietario, y por lo tanto generó una fibrosis de este esfínter con un aumento de tono de este esfínter esofágico superior. Bien, ahora vamos a las alteraciones que producen regurgitación. Sabemos que las alteraciones que producen regurgitación tenemos que hacer foco, ¿dónde? En el esófago. Y aquí tenemos varias patologías que podemos encontrar en estas razas, como la laxitud esofágica, el esófago redundante. En realidad, en lugar de tener menos esófago, tiene más, más esófago que lo normal. Esofagitis, que generalmente son esofagitis de reflujo. Intussuscepciones gastroesofágicas y hernias hiatales. Entonces, todas estas son alteraciones que van a generar regurgitación. Miren, este fue un caso que tuve hace muy poquito, donde un animal que regurgitaba, es un cachorro, un bulldog francés de 3 meses, que realmente no regurgitaba con mucha frecuencia, ya había pérdida de peso y demás,
Y fíjense que realmente el esófago está redundante. Acá hay una asa esofágica, ¿sí? No es una asa intestinal, parece una asa intestinal, pero es una asa esofágica. Entonces, esto realmente genera una dificultad en la motilidad y por lo tanto son animales que este animal estaba regurgitando, ¿sí? En verdad lo que dimos es prokinético, mucho no podemos hacer acá, pero realmente tuvimos el diagnóstico y esperar que realmente que con el crecimiento mejore algo. No lo sabemos todavía porque es un paciente que lo vi hace muy poquito, hace un mes atrás, está con prokinético, sí mejoró, pero tengan en cuenta que pacientes que regurgitan, esto es una de las posibilidades que pueden presentarse. Bien, otra de las patologías que realmente son bastante frecuentes de encontrar como causa de regurgitación son las esofagitis, con sus diferentes grados, fíjese, esto es, y eso se debe porque el esfínter esofágico inferior o cardias no tiene el tono que corresponde, tiene un hipotono. Entonces, fíjense que esto tenemos en este caso de la izquierda. Van a ver ustedes que tenemos una ligera congestión del esófago, el esfínter está abierto permanentemente y tenemos reflujo gastroesofágico. Aquí en este caso ya es bastante más severo y esto es muy severo. Entonces, diferentes grados de esofagitis, diferentes manifestaciones clínicas que realmente son iguales a las manifestaciones clínicas de regurgitación, pero con diferentes grados de dolor e inapetencia. Esto es una intussusción gastroesofágica, donde la curvatura mayor del estómago, por estar dilatado esto permanentemente, se proyecta sobre el lumen esofágico. Y las hernias hiatales, donde realmente hay que definir bien lo que es una hernia hiatal. La hernia hiatal es toda estructura que pasa a través del hiato, que en lugar de estar en el abdomen, está en el tórax. Y entonces, en esta raza braquicéfalas, podemos encontrar grado 1, grado 2 y grado 3 de hernias hiatales. Entonces, o tipo 1, 2 y 3. Esta es la de tipo 1. En este paciente vamos a ver que la unión entre el esófago y el estómago está en el tórax en lugar de estar en el abdomen. Acuérdense que tenemos un esófago cervical, un esófago torácico y un esófago abdominal, ¿sí? Bien, entonces, esta es una hernia hiatal de tipo 1. La hernia hiatal de tipo 2, donde realmente también se llama paraesofágica, donde el hiato es mucho más grande, tenemos un hiato bastante importante, ¿no? Y entonces por ahí se va a proyectar el fundus gástrico. Entonces vamos a tener el pasaje del esófago y la prominencia y la proyección del fundus. Eso es de tipo 2. Y de tipo 3, hernia hiatal tipo 3, donde también la llamamos reloj de arena, donde no solamente el fundus, sino que la mitad del cuerpo del estómago está en el tórax y la otra mitad está en el abdomen, ¿sí? Bien, todas estas patologías lo que van a presentar como signo clínico es la regurgitación. Ahora, yendo a las patologías o las alteraciones que generan vómitos, básicamente tenemos la hipotonía del cardias, engrosamiento de los pliegues gástricos. Sabemos que esta raza tiene aerofagia crónica todo el tiempo, ¿sí? Porque realmente al tener la dificultad respiratoria tragan aire, ese aire en lugar de ir a la vía respiratoria va a la vía digestiva, y presentan todas estas patologías, ¿eh? Presenta hiperplasia pilórica, gastritis polipoide folicular, hipertrofia pilórica, alteraciones en la motilidad. Saben que realmente la motilidad de estas razas es mucho menor. En lugar de tener de 3 a 5 contracciones peristálticas por minuto, a veces tienen un poco menos, tienen hipomotilidad, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando realmente chequeamos el estómago porque ese animal está vomitando, lo que realmente vamos a ver los pliegues, estos pliegues son normales, estos serían pliegues de un braquicéfalo normal, pero aquí tenemos un braquicéfalo con alteraciones. Fíjese
prácticamente los pliegues están muy pegados, muy engrosados, y acá ya prácticamente tenemos una pérdida, en lugar de ser una superficie lisa, más irregular, con lo cual me está diciendo que este es una gastritis crónica por ya el cambio de configuración de los pliegues gástricos. Y aquí tenemos dos que van a leer seguramente en la literatura, y que lo vemos, una gastritis polipoide, aparecen pólipos, por realmente la gastritis crónica, realmente hay un proceso hiperplástico con formación de pólipos, y una gastritis folicular, donde hay, que parecen todas petequias, donde realmente las glándulas de la mucosa y de la submucosa están aumentadas. Por lo tanto, aparece esta presentación. Bien, alteraciones del cardias, lo estamos viendo por endoscopía, por retroversión, donde vamos a ver un cardias que es normal, podemos decir que es un braquicéfalo normal, porque el cardias se abraza en un 100% al endoscopio, pero acá esta laxitud que tiene, esta pérdida de tono, hace que realmente tengamos esofagitis de reflujo, y en estos casos, en realidad ustedes van a ver que prácticamente hay un cardias borrado, se llama cardias borrado, donde permite acá que la curvatura mayor del estómago se proyecte por este cardias hacia el esófago y forma la famosa intussuscepción gastroesofágica. En el píloro van a ver diferentes patologías pilóricas. Esto es un píloro normal, el superior de la izquierda, pero estos son píloros totalmente alterados. Esto, al hacer blanco así, es un estrechamiento pilórico. Realmente una estenosis pilórica por una fibrosis, ¿sí? Esto es un espasmo pilórico y esto es una hiperplasia pilórica. O sea, todas tienen diferentes patologías con diferentes resoluciones. Esto es con un antiespasmódico, esto va sí o sí a cirugía y esto se trata con corticoides. Este botón hiperplásico del píloro se trata con corticoides. O sea, por eso que es importante, cuando tenemos una alteración pilórica, saber qué alteración pilórica tenemos, porque los tratamientos van a ser totalmente distintos en función de lo que encontremos. Aquí tenemos un paciente con un pólipo, un paciente vomitador crónico, y tenía un pólipo, como ven ustedes ahí, en el antro pilórico. Saben ustedes que los receptores de vómitos están en el antro pilórico y en el duodeno. Este proceso inflamatorio, como ven ahí, generaba vómito crónico, ¿sí? Lo que hicimos nosotros por endoscopía, no solamente el diagnóstico, sino que también la resolución con una polipectomía. Bien, alteraciones en la motilidad. Esto también es muy característico, colegas, en el braquicéfalo. Dijimos que tenemos de tres, ahí tienen una motilidad, una contracción peristáltica. Acá tenemos una segunda onda peristáltica, ¿sí? Eso me está diciendo que este paciente está teniendo un ritmo normal. Pero hay muchas patologías inflamatorias que lo que va a generar es alteraciones de esta motilidad. Y les puedo asegurar que muchos problemas de vómitos, no solamente en esta raza, sino que en otras, es modificando la motilidad, corregimos el disturbio. Muy bien. Y aquí tenemos un paciente con hipomotilidad. Van a ver que realmente acá tenemos una gastritis folicular. Fíjense cómo estamos. Aquí están estas granulaciones que se ven ahí de la mucosa y de la submucosa alterada. Y van pasando el minuto y no hay contracciones peristálticas. Entonces, ahí tenemos un paciente por hipomotilidad porque la mayoría de las inflamatorias generan hipomotilidad. Bueno, y tenemos aquí colon, el colon corto y colon irritable son aquellas que producen diarrea del intestino grueso. Sabemos que realmente tenemos el colon descendente, transverso ascendente y el ciego. Y por lo tanto, el colon corto, que puede ser en estas razas en forma congénita, donde vamos a encontrar por endoscopía la ausencia del colon transverso y la ausencia del ascendente. Entonces vamos a encontrar la válvula iliocólica, va a estar en el hemiabdomen izquierdo, ¿sí? Por supuesto que los animales van a tener una diarrea del intestino grueso con mucosidad y con sangre. También esto
Ahí estamos viendo un colon corto, congestivo, entramos por endoscopía y llegamos a la válvula muy rápidamente. Y aquí tenemos, son animales muy con hiperapego, y al igual que en humana, podemos encontrar lo que se llama el colon irritable. ¿Sí? Bien, aquí estadísticamente quiero mostrarles, según las patologías y en las razas que se encuentran, la hernia de hiatos es muy común encontrarlas en el bulldog inglés y el francés, el esófago redundante que vimos ahí en los dos, en el francés y en el inglés, atonía del cardias en lo mismo, pero la hipertrofia pilórica es común en el boxer y en el Boston Terrier. Y la hiperplasia pilórica, o sea, el número de células, ese botón, el asapso, Maltés, pequinesis, eso es la estadística. Bueno, entonces, aquí con todos estos datos, lo que realmente podemos clasificar al braquicefalismo digestivo en 4 grados, tenemos grado 0, que realmente no tiene ninguna alteración ni anatómica ni funcional, grado 1, que tenemos la macroglosia, amigdalitis crónica, unilateral, más generalmente bilateral, engrosamiento de la mucosa faríngea y alteraciones del tono del esfínter esofágico superior. La de grado 2, el esófago redundante, como vimos en esa radiografía, las alteraciones del hiato, de hernias de hiato, y la intuscepción gastroesofágica lo ponemos como grado 2. Como grado 3, todas alteraciones que tienen que ver con alteraciones gástricas, los pliegues gástricos engrosados, gastritis folicular, que lo vimos, las hipotonías del cardias, hiperplasia pilórica, hipertrofia pilórica y las alteraciones de la motilidad. Y el grado 4, colon corto y colon irritable. Bien, grados de braquicefalismo digestivo, ahí la misma tablita, realmente para mostrarle a nuestro cliente en qué grado estamos y qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista médico-veterinario para resolver estas alteraciones digestivas del braquicéfalo. Bien, ahí les dejo, después para compartir, le voy a dejar mi correo electrónico por si quieren hacer alguna pregunta adicional después de la ronda de preguntas y respuestas. Se los puedo pasar por mail después, ahí la bibliografía para que ustedes consulten. Y para terminar, una conclusión, ¿a qué conclusión llegamos? En realidad, somos veterinarios que debemos informar a nuestros propietarios de las alteraciones de esta raza, que son una raza muy bonita, que realmente nos da mucho trabajo desde el punto de vista de la clínica y la cirugía, y que realmente lo mejor que podemos hacer cuando viene un paciente braquicefálico, conversar con el propietario y decirles, bueno, mire, tenemos un paciente que puede o no tener alteraciones, que es bueno saberlas, conocerlas, para que realmente desde cachorro, desde chiquito, estos pacientes puedan tener una vida mejor. Bueno, desde ya, muchas gracias por estar. Ahí le dejo mi correo electrónico. Muchas gracias, Diego Gómez, por The Holiday, por este espacio que nos brinda a todos los veterinarios para estar juntos en esta pandemia, que en realidad de separarnos nos une con la tecnología y bueno, podernos darnos seguramente en otro momento un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, Doc. Acá lo estaba escuchando atento. Gracias por sus palabras, gracias por esta charla. Súper interesante. Tengo algunas preguntas que fuimos recopilando con la doctora Valeria De Marco y se las puedo ir pasando, si quiere, un par de preguntas para responder. ¿Le parece? Sí, por favor. Sí. Entonces, se la leo y usted... Antes, Diego, quería comentarte que, bueno, seguramente a lo mejor por una cuestión de tiempo no van a estar todas las preguntas si no quisiera dejar a ninguno sin responder. Podemos generar alguna línea entre nosotros y ustedes para que realmente poder responder a aquellos que realmente por una cuestión de tiempo no se pudo hacer. Por supuesto. Nosotros... Siempre si quedan preguntas dando vuelta después de los webinars, nos hacen llegar a news@holiday.com.ar las consultas, y también si no, directamente en este caso su mail, que ahí lo estamos viendo para que
le pueda dar curso a cada una de las inquietudes. Le leo dos o tres preguntas como para ir cerrando, si le parece. Sí, cómo no. La primera es, ¿a qué edad se debería hacer la cirugía de estenoides de las narinas? Ah, bien, perfecto. En realidad, la estenosis de las narinas, bueno, es una cirugía sencilla, pero mi criterio realmente la mejor edad es una edad segura que podamos anestesiar el paciente. Porque si bien es una entidad que genera alteraciones, pero no es la más importante, con lo cual puede esperar. Es una cirugía que puede esperar, que mejora bastante si mejora. Los propietarios, cuando realmente hacemos estas cirugías, nos llaman por teléfono y realmente nos agradecen porque realmente mejora la dinámica respiratoria. Pero el mejor tiempo es después del protocolo de vacunas, ahí lo podemos hacer. En realidad 5 o 6 meses, ahí podemos empezar a hacer. No mucho más. Si realmente las ventanas nasales estenóticas no mucho más, porque realmente dijimos que el grave problema de esta raza es el colapso de la vía respiratoria. Y el colapso de la vía respiratoria se va a ir intensificando con el tiempo. Es decir, que realmente si tiene un mal respirar estos pacientes, lo que vamos a encontrar es una hiperplasia de toda la mucosa respiratoria por el mal funcionamiento. Entonces, realmente yo diría que aproximadamente los 6 meses, entre 5 y 6 meses, cuando terminemos el plan de vacunación, es una buena edad para poder hacerlo. Bien. Segunda pregunta que tengo aquí, que nos envían, que le enviaron a la doctora, es, ¿es recomendable reproducir a las mascotas que presentan esta patología? Claramente no, porque esto es totalmente hereditario y realmente lo que vamos a lograr es que toda su descendencia tenga problemas. Entonces, diría que no es conveniente la reproducción de estos animales con grado de braquicefalismo. Si bien, por eso que realmente los criadores responsables hacen que críen animales sin alteraciones braquicefálicas, entonces sería bueno contar con un paciente que el propietario lo pueda disfrutar, no estos pacientes que realmente tienen un problema, porque en realidad en nuestra jerga estamos diciendo que cuando alguien compra un braquicéfalo, compra un problema, y en verdad es así, pero entre todos podemos empezar a difundir, podemos empezar a decir que realmente esta clasificación que realmente estamos proponiendo del perro braquicéfalo hace que realmente, al igual que, si ustedes se acuerdan, el ovejero alemán, que los criadores piden la radiografía de displasia y realmente si tiene un grado importante de displasia no se reproducen, de la misma manera deberíamos hacer nosotros y educar a los propietarios que no compren o a los criadores que realmente críen animales libres de patologías braquicefálicas. Bien. Y le dejo esta para ir cerrando, ¿le parece, Doc? Sí, sí, cómo no. ¿Qué frecuencia tiene la parálisis laríngea en braquicefálicos? Muy poca. En realidad no estoy viendo casos, no es una raza predispuesta a tener parálisis laríngea. Es una raza predispuesta predispuesta a tener sáculos laríngeos vertidos o invertidos, pero no parálisis laríngea. Bien, súper claro. ¿Quiere una más y cerramos con esta una más, cuarta? Una más. Perfecto, ahí le leo. ¿Cómo diagnosticamos el piloroespasmo por endoscopía? ¿Qué información obtenemos? Bien. ¿De quién es la pregunta? Se puede saber. A ver, me le hicieron llegar así. ¿Qué diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos el piloroespasmo por endoscopía y qué información obtenemos? Bien, bueno, va a todos. El piloroespasmo en realidad se diagnostica por endoscopía por los pliegues. Ustedes van a ver que el antro pilórico, como en una de las diapositivas,
mostramos que realmente puede tener uno o máximo dos pliegues, si no mucho más. Eso es un píloro totalmente normal. Cuando hay un espasmo, hay un plegamiento de la mucosa, y por lo tanto y de la muscular también, entonces realmente está con mucho más pliegues, y esos pliegues comprimidos realmente me da la información sugerente de píloroespasmo. Entonces es una vista totalmente distinta cuando tenemos nosotros un estrechamiento pilórico que también tiene muchos pliegues, pero el color de la mucosa es de color blanquecino. Entonces ahí es la diferencia. Entonces, en resumen, mucosa de color normal, pero con muchos pliegues en el píloro. Perfecto. Bueno, Doc, no le quiero robar más tiempo. Ya estuvimos un rato extra con usted, así que de nuevo, muchísimas gracias por este rato junto con nosotros, por participar del ciclo. Y a todos los que están ahí conectados, también muchas gracias por haber estado en el webinar del día de la fecha. Nos estaremos encontrando en el próximo, y si me permiten, quiero compartirles el próximo webinar que vamos a estar haciendo la semana... A ver... Permiso, Doc, le dejo de compartir su pantalla, perdón. Ah, bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y un cariño grande a todos. Lo seguimos viendo, yo les comparto nada más la... Bueno, no puedo. Es el webinar de la semana próxima, es el doctor Alejo Gabay, que va a estar hablando sobre anestesiología, y quería aprovechar a todos para volverlos a invitar, igual les llega la invitación. Nada más. Doctor, muchas gracias, saludos a todos, y feliz tarde de martes para todos. Muchas gracias, Diego y Valeria. Hasta pronto. Muy bien, chao, hasta pronto, colegas. Un abrazo grande.